La vendetta produce sofferenza e distruzione. Ciò nonostante, è installata alla base della nostra cultura e dà una direzione distruttiva alla nostra vita personale e sociale. È questo il motivo per cui cerchiamo di comprendere come funziona la vendetta e come può essere superata. Al principio della nostra evoluzione, la violenza esisteva in funzione della sopravvivenza. L'aggressività istintiva ha la funzione di preservare la vita di fronte a un attacco e mobilizza in modo diretto e immediato tutta l'energia disponibile e nello stesso tempo focalizza l'attenzione scollegandola da tutto il resto. L'essere umano sviluppa la propria capacità di risposta in modo ogni volta più differito nel tempo, mentre i raggruppamenti sociali diventano più numerosi e complessi. Ora che l'essere umano può pensare al futuro, alla difesa immediata della propria vita e della propria comunità, si aggiunge la preoccupazione perché un'aggressione possa accadere di nuovo se non si fa qualcosa per evitarlo. Ogni violazione della propria integrità, famiglia o tribù con cui ci si identifica deve essere punita per mostrare la propria forza, per ristabilire la reputazione ed evitare futuri attacchi. Questa è la ragione per cui mantenere alta l'aggressività e la disposizione violenta di fronte agli altri. Nella vendetta ci si sente più forti con la debolezza dell'altro, più potenti con la sua impotenza. Si aspira alla situazione di superiorità sul timore dell'avversario. Meccanicamente quindi diventa un estraneo, si nega la sua umanità e così si blocca la compassione. Si genera un conflitto profondo, riconoscendo la propria specie e allo stesso tempo negandola. La vendetta tribale è sottesa a molto di ciò che accade ora. Lì dove non arriva l'ordine legale, ancora oggi ci si regola con queste forme arcaiche di giustizia, sia nel senso di antica che di sfrenata. Si ritorna alla vendetta tribale quando si dà la colpa ai compatrioti o a persone della stessa razza o religione dei crimini commessi dalla loro gente o quando i discendenti devono pagare gli errori dei propri antenati. La vendetta tribale era considerata un dovere che coinvolgeva i propri parenti e allo stesso tempo il desiderio di vendetta ricadeva, oltre che sui suoi diretti colpevoli, su tutta la loro gente. Questo apre la strada a una spirale di vendetta collettiva senza limiti. Per evolversi verso organizzazioni sociali più complesse, ad un certo momento divenne necessario limitare e regolare la vendetta. Circa 4.000 anni fa, Hammurabi era il re di Sumeria e Accadia. Viveva a Babilonia nell'età del bronzo. Babilonia, con almeno 20.000 abitanti, era la capitale di un impero che inglobava diverse città-stato e regni con una propria cultura, lingua e religione. Possiamo dire che da quel momento in poi si configura il paesaggio di formazione della cultura occidentale. Hammurabi si colloca nel 1600 circa avanti Cristo, prima della nostra era. Il primo imperatore in questa regione, che è appunto la Mesopotamia, l'odierno Iraq, la costruzione di una regione sotto una sola amministrazione che fino a quel momento ancora non si era creata. Prima di Hammurabi abbiamo il codice di Urnammu, ma comunque di questo codice abbiamo solo dei pochi frammenti. Invece del codice di Hammurabi abbiamo pressoché tutti gli articoli di cui è composto. Questo codice è stato scritto su delle steli di pietra e posto nelle piazze pubbliche delle principali città-stato. L'obiettivo di questo codice era quello di far conoscere quali erano le regole che condividevano gli abitanti di quell'impero. Nella parte superiore della stele, incisa su diorite, c'è una rappresentazione di Hammurabi di fronte a un dio che gli consegna l'anello e lo scettro come simboli del potere.
L'introduzione loda le azioni di Hammurabi e più avanti troviamo 282 frasi come per esempio questa. Legge 8. Se un uomo ruba un bue o una pecora, un asino, un maiale o una barca che appartengono al dio o al palazzo, lo restituirà 30 volte. Se sono di un individuo comune, lo restituirà 10 volte. Se il ladro non ha modo di restituire, sarà giustiziato. Legge 196. Se un uomo lascia un altro con un occhio solo, gli sarà cavato un occhio. Ed è il primo codice scritto che regola un po' la situazione questa della compensazione. Prima si attuavano vendette discriminate fra clan, fra tribù, fra popolazioni diverse. Giustamente perché era la prima volta che c'erano tante popolazioni diverse, tante città, stato diverse che si andavano unendo, col commercio che fioriva e tante popolazioni nomadi che si avvicinavano, era necessario in qualche modo creare una regolamentazione. Il codice di Hammurabi è stato un grande avanzamento rispetto alle situazioni del passato. Una legislazione chiara e comune protegge dall'abuso dei potenti e limita le rappresaglie e le vendette. Sanzioni del tipo dente per dente sono molto semplici e facili da assimilare e con il tempo il codice mise radici e si rafforzò. E tutte le popolazioni successive prendono a modello questo regolamento, questa serie di leggi e le fanno proprie. Il codice di Hammurabi lo ritroviamo come quello che si chiama la giustizia retributiva anche nel sistema giudiziario attuale. Quando l'impero romano crea i precedenti di ciò che saranno il diritto e lo Stato occidentali, essenzialmente mantiene il meccanismo della vendetta, in cui un danno prodotto si ripara con una punizione proporzionale ad esso. A Roma l'imperatore è in più il sommo pontefice. I pontefici erano degli alti sacerdoti che avevano anche la funzione di giudici. D'altra parte, in Grecia e successivamente nell'Impero Romano, erano molto popolari le tavolette delle maledizioni come procedimenti magici per esercitare vendetta. Nei miti greci, la vendetta era un dovere divino, un'esigenza degli dèi personificata nella Nemesi. Due opere fondamentali della Grecia antica e della fondazione della cultura occidentale sono l'Odissea e l'Iliade, dove, così come accade una buona parte della produzione contemporanea, il motore è la vendetta, che si esplora in tutte le sue gradazioni e forme. Gli dèi, nei racconti mitici, si vendicano e assumono il ruolo di giustizieri. Quando l'Occidente cominciò a creare situazioni di maggiore convivenza, non superò la vendetta, bensì la delegò al potere di pochi eletti dagli dèi che stabiliscono leggi imperative che poi possono manipolare a loro piacimento. Ovviamente con il codice di Hammurabi, da un lato elimina le sproporzioni della vendetta e quindi da questo punto di vista è certamente un avanzamento. Dall'altro però c'è da dire che non offre possibilità di riconciliazione diverse da quelle proposte dalla legge. Così comincia l'alienazione. E più che fare attenzione alle regole di convivenza diretta tra le persone, ci si preoccupa delle leggi dello Stato di cui, come sudditi, si teme la vendetta. Una cultura della vendetta che sta nelle nostre istituzioni, nelle nostre relazioni e all'interno della nostra stessa coscienza. Una cultura che compensa le ferite con la rivalsa. Una cultura di vincitori e di vinti, con una morale che minaccia con il castigo. Una cultura le cui istituzioni monopolizzano la violenza, che affronta la mondializzazione armandosi fino ai denti, che di fronte al peggioramento della crisi non può cambiare perché è costruita su quella stessa violenza. E dandosi cuenta che hay un processo storico incluso del género en este tema, eso me parece que ayuda mucho a la comprensión que esta rabia que reconoce cada uno en sí mismo en ciertos momentos, no hay un por qué identificarse con eso. No hay por qué. Eso es un reflejo
preistorico. Troviamo in Nietzsche il primo pensatore occidentale che rivela il motivo della vendetta nella cultura e nella morale moderna. La grande intuizione di Nietzsche è di aver compreso che il risentimento è l'emozione della modernità e ne fa, come dire, la genealogia, cioè cerca di andare a vedere l'origine del risentimento e comprende che è legato a il desiderio di rivalsa dei più deboli nei confronti dei più forti. Comprende che è legato ai valori ed è legato ai valori di riferimento. In qualche modo esiste una cultura del risentimento, secondo Nietzsche. La radicale messa in discussione di Nietzsche è importante ed è stata ignorata in grande misura perché lo si associa ingiustamente al nazismo, benché egli abbia ripetutamente mostrato un rifiuto per l'antisemitismo della sua epoca. Denuncia in modo veemente come la vendetta, mascherata da giustizia, si annida nelle nostre più alte istituzioni. Nietzsche smaschera l'odio e la crudeltà dietro la morale e la religione stabilite da migliaia di anni, che cercano il crudele castigo dei colpevoli. È la morale che delega la vendetta a Dio nel suo giudizio universale. Proclama la necessità di salvare l'uomo dalla vendetta, dalla colpa e dal castigo. In Così parlò Zarathustra, dice: «Lacero dunque la vostra rete, affinché il vostro furore v'attiri fuori dalla vostra caverna di menzogne e balzi la vendetta vostra dietro la parola giustizia. Poiché sia l'uomo redento dalla vendetta, ecco il ponte che conduce per me alle più alte speranze, un arcobaleno dopo lunghi uragani». Ai nostri giorni Silo espone la necessità di comprendere la struttura della vendetta, sia all'interno della nostra coscienza che nel sistema sociale, e anche la necessità di dare un fondamento valido al superamento della vendetta. Esto salió a raíz y por mi lado muy agradecido a una conversa que hizo en el mayo 2008 Silo, Mario Rodríguez Cobos, en Italia, con unos amigos míos, porque ellos estaban ya un tiempo largo, un año, en un estudio, cómo se puede superar la violencia, la venganza en nuestras sociedades. Ognuno di noi si occupava di un tema in particolare, ci eravamo divisi un po', come dire, in varie parti del mondo e ognuno di noi investigava, per esempio io mi occupavo della questione del conflitto israeliano-palestinese, c'era il Sudafrica, c'era chi si occupava del tema degli argomenti di mafia. Nel lavoro appunto di ricerca loro segnalavano che erano dei personaggi che avevano avuto esperienze di riconciliazione e poi niente, io e Giorgio andavamo a incontrarli ed era bellissimo quando tornavamo che raccontavamo quello che avevamo vissuto con loro, quello che ci avevano raccontato, no? E riuscivamo ad esprimere anche proprio il dolore che loro ci trasmettevano, ma anche proprio il desiderio di dare la risposta diversa. Queste storie mi hanno dato molta speranza in un momento in cui tutti noi stiamo vivendo situazioni in cui hai, come dire, un sistema che ti sembra impossibile da cambiare. A cominciare da maggio del 2007 verso gennaio, dopo 6 mesi di lavoro dove avevamo raccolto diversi materiali e molte domande, volevamo chiedere a Silo se il nostro lavoro aveva interpretato giusto le sue parole. È il momento di studiare in profondità la struttura della venganza e la struttura della superazione della venganza. Luchar por superar la venganza es lo mismo que luchar contra el sistema. Es una estructura total. No va a tener solución social hasta que no se vaya a la raíz. Y es la raíz del sistema. Indipendentemente da noi, quello che ho avuto in quel momento, dico, sicuramente qualcuno continuerà questo lavoro, perché è un lavoro troppo importante, questo dell'andare alla radice addirittura di tutta una civiltà. Lutz Janen, a partire da questa conversazione, cominciò a investigare sulla vendetta. Quería entender este tema de la venganza y la violencia. Como yo soy un activista de la no violencia, yo quería para este futuro
donde yo quiero meter muchas actividades hacia el mundo junto con amigos, más fundamento abajo de los pies. In seguito ha condiviso il risultato dei suoi studi e tenuto seminari in vari paesi in cui i partecipanti dedicano alcuni giorni alla comprensione della vendetta in se stessi e nella società. Con estos talleres que se dieron gracias a invitación de amigos, están buscando fundamento en contra de este mundo violento y para eso hay que estudiarlo, reflexionar y profundizar sobre este tema y eso es que mi objetivo con estos encuentros. Me llamo Ana Planas, soy de aquí de Barcelona. Y bueno, asistí al taller de venganza, violencia y reconciliación con Luch. En un principio pensaba que era un tema que a mí no me afectaba, ¿no? Entonces me llamaba la atención un poco, bueno, este mecanismo, porque en el mundo hay tanta violencia, ¿no? Tanta venganza. Hola, soy Marisol y he participado en el taller sobre la venganza, la violencia y la reconciliación. Me surgió, allí mismo haciéndolo, la necesidad de ver, de verlo, esos comportamientos vengativos en mi vida cotidiana y de soltarlo. Cuando llegué ahí yo pensaba entender el mecanismo de la violencia, de la venganza, externamente, ¿no? O sea, como ¿por qué en el mundo pasa todo esto? Pasan todas estas guerras. Me di cuenta que no es solo afuera, sino que dentro de mí hay mecanismos y hay, bueno, hay venganza y hay violencia interna y hay cosas que yo, bueno, no me había planteado, no me había dado cuenta. Eso de ir adquiriendo conciencia de nuestra propia venganza, que es lo que yo tuve que hacer en este testimonio, porque yo no me daba cuenta, y ver cómo podemos ir superando eso. All'origine della vendetta c'è sempre un prima, una situazione nella quale la vittima sperimenta di aver subito un danno o una perdita, che vengono attaccati il suo corpo, il suo onore, la sua proprietà, la sua famiglia, la sua nazione, tutto ciò con cui si identifica. Io sempre supe che era judía, desde niña supe che era judía, pero io nunca entendí, uno como niño no sabe lo que es ser judío. Y la primera vez que me enteré de eso, estuve investigando para contar esto, fue, incluso se me había olvidado. Fue como a los 6-7 años que tenía una compañera de curso y ella un día, porque se enojó o algo conmigo, me llegó y me dijo: mis papás hicieron jabones con tus parientes. Y yo quedé así como, ¿qué pasó? No, de hecho, como niña no entendí. Y fui a mi casa y le pregunté a mis papás por qué me había dicho esta niña que su papá había hecho jabones con mis parientes. Y la cara de horror que puso mi papá, yo creo que todavía la recuerdo. Y extrañamente me empecé a dar cuenta que yo a esa niña la odié toda mi vida. De hecho, creo que todavía me alegro porque le fue mal en la vida. O sea, de hecho, bueno, ella se volvió loca, su papá era loco, no sé, claro, no le fue bien en la vida. Y yo descubrí una parte mía que se alegraba con eso. Entonces ahí empecé a captar que, claro, que aunque yo creía que esto de la venganza no lo tenía, que era un tema superado, cuando descubrí que yo le deseaba mal a esa niña desde preparatoria, claro. Pasa que, mira, yo me llamo como mi abuela. Mi abuela fue asesinada en las cámaras de gases. Ella se llamaba Ruya y a mí me pusieron Rosa. Entonces, ya el hecho de llamarte como tu abuela te condiciona tu vida. Entonces yo muchas veces siento a mi abuela adentro, siento como que yo fuera ella, siento su mandato, siento... A veces siento sus gritos, sus desgarros. Entonces me costó mucho, tuve que hacer muchas cosas en mi vida para lograr
superar la historia de mi abuela, porque yo la siento en mí. Eso. Talvolta si sperimenta il dolore fisico e sempre sofferenza psicologica. Ci si sente male, feriti, frustrati, traditi, umiliati, derubati. La ferita si produce quando si danneggia o si mette in pericolo l'integrità dell'io, di ciò che si considera vitale. Para mí una de las situaciones más violentas que he tenido fue una vez que iba por la calle a altas horas de la noche y un hombre decidió tirarse encima mío para abusar de mí. Por suerte yo reaccioné muy violentamente, me lo quité de encima y el hecho de, bueno, de saltar con tanta agresividad hizo que él se fuera, ¿no? Bueno, en el momento mucha rabia interna, mucha frustración, mucha como, bueno, tristeza, ¿no? El hecho de que tú tengas tu cuerpo y que tú siempre controles, bueno, tus cosas, ¿no? Tengas como tu espacio y de golpe alguien sobrepase estos límites, ¿no? Que para ti son tu seguridad y de golpe alguien se lo carga todo, te quita como tu, bueno, tu identidad, ¿no? È difficile sfuggire alla meccanica della vendetta, perché la ferita si è già prodotta ed è irreversibile, a meno che uno non sia in grado di dargli un altro significato e di integrarla. Creo que si tengo un gran hecho en mi vida que me parece como el más importante y el más difícil de que, del cual me ha costado salir. Fui abusada por mi padre sexualmente durante ni siquiera sé cuánto tiempo. Ni siquiera sé cuándo partió. El tema de la venganza fue surgiendo cuando ya grande. De grande digo yo, estoy hablando de grande después de los 13 años, tengo los primeros recuerdos, digamos, de cuando ya esta contradicción era tan evidente, pero al principio era todo tan sutil que tú no tienes cómo diferenciar entre un beso de amor de tu padre a un abuso. Bueno, en relación al tema de mi padre, uh-huh. Mi papá se suicidó, yo tenía 20 años, y la primera reacción fue de mucha rabia, pero como te comentaba, no era... Después de un tiempo no era fácil registrar alguna cosa negativa en relación a mi padre. Sí, de vez en cuando me enojaba con él y le hablaba, digamos, y lo insultaba hasta que ya quedaba agotado, digamos. Yo recuerdo día y noche que la pasaba muy mal, muy mal. Yo deseaba matar a ese ser humano. O sea, yo sentía que me dejaba cada vez que me miraba, cada vez que me tocaba, cada vez que me hablaba, cada vez que no me hablaba. Porque además, y que también eso es parte, digamos, de esa contradicción que uno va viendo, hay un acto de amor que uno va percibiendo y a la vez un maltrato diario tan grotesco que uno dice, ¿qué es esto? Una cosa è ricevere un danno o subire una perdita e un'altra, molto differente, interpretare la situazione come se si fosse subita un'ingiustizia. La parola ingiustizia è inscritta alla base della nostra cultura per esprimere il fatto che le nostre coscienze chiedono una compensazione per lo squilibrio sofferto. Era il tempo della marcia mondiale per la pace e la non violenza. Y en esa tarea nos sumamos muchos, entre amigos y humanistas. Y en particular se sumó con mucha fuerza mi hermano menor, que se llama Roberto. Yo estaba en México, esperando la marcha mundial. Y él estaba en mi ciudad. Dijimos que si alguien se enfermaba, tal vez este viaje se podía complicar. Así que todos pasamos revisión médica. Le dicen que tenía
una bolita de grasa por el hígado, ¿no? O sea, y le toca un médico que le da un diagnóstico que le dice que si no se opera y no le extraen la vesícula, él le puede generar cáncer. Roberto Rivadeneira recibiría su título de ingeniero forestal. Tenía 26 años, era el menor de tres hermanos. El único problema es que se halló un pólipo en su vesícula. Iba a hacer una operación simple y de rutina, pero murió. Al operar en la paroscópica, le cortan el conducto biliar y le dañan, le perforan el hígado. Y esa consecuencia de eso, que él fallece. Lo que no averiguamos era el historial del médico. Luego nos enteramos que tenía 6 homicidios culposos, mucha gente que lo había denunciado por lesiones graves y que además seguía trabajando y tenía que seguir operando porque si no, no llegaba a su cuota de productividad. El mismo día que opera a mi hermano, opera a otra señora. La señora murió a los 2 días por la mala práctica y mi hermano murió a los 7 días. El 25 de noviembre sus caminos se unieron por la misma tragedia, aquella de hallar en sus vidas al ser que aseguran les arrebató a los seres que amaban. Ella perdió a su hijo y él a su esposa en manos del mismo médico. Induce una operación innecesaria y lleva la muerte a 2 personas. La señora dejó un niño de 1 año y medio y 5 más. Y mi hermano cerró su proyecto vital en este tiempo. Y eso fue muy doloroso y también muy indignante. Y lo que nos pasó fue llenarnos de mucha, primero, indignación con la vida, con el mundo, y después de frustración, después de ira, después de deseo de venganza. Y ahí pasó algo interesante. Pero eso fue lo que ocurrió. Empezaron a subir las persianas y el hombre se fue corriendo y yo fui detrás de él con una rabia interna que lo iba a matar. O sea, en ese momento, bueno, es un descontrol de tu cuerpo que no sé lo que hubiese hecho, la verdad. Se fue anidando en mí un odio hacia el otro. El amor al padre, que para mí yo lo recuerdo como hasta el día de hoy, mi papito querido. Y pasa a ser ese ser humano al cual tú quieres realmente matar. Y claro, no, yo no podía estar, vivía con él. Sí. Seguíamos viviendo en la misma casa, debe haber sido pasado, ¿qué te puedo hablar de 8, 10 años en esta situación? Entonces fue difícil, fue súper difícil. No había día que yo no pensara en matar a ese hombre, no había día que no pensara en todo lo que lo odiaba. No había día en que yo no pensaba cómo había cagado mi vida. Ogni giorno registriamo un senso di ingiustizia in un mondo che sentiamo ostile e che ci tratta come oggetti utili o inutili per gli interessi di altri. Questo ignorare la nostra umanità ci fa male costantemente. E lo compensiamo vendicandoci, cosificando le persone che ci circondano. Caí en cuenta de que la venganza está por todos lados. O sea, estamos inmersos en una actitud o una forma de relación vengativa. Cuando tenemos una dificultad, un problema, un maltrato, un dolor o un daño, te salta ahí un mecanismo cotidiano. Me di cuenta de que eso estaba en todas partes, en la más mínima cosa. Observaba a la gente y veía muchísimos ejemplos de cómo opera la venganza en la gente. Y ves cómo va de lo más pequeño a lo más grande. También me he dado cuenta que una forma que he tenido de vengarme es desconectar. Que cuando tú desconectas del otro porque te ha hecho un daño, entonces, bueno, le desconectas. El problema es que también te desconectas de ti misma, desconecto de mi sentimiento, de mi corazón. Creo que en mí esa cosa revanchista ha tenido que ver con que decir no me interesa lo tuyo, yo hago lo mío propio, digamos. Acusamos a alguien de algo, le juzgo, le sentencio y ejecuto la sentencia, que es la venganza. Entonces es ese mecanismo de que estamos juzgando y a nosotros mismos continuamente.
es como tener la intención de dañar, si creo que me has dañado. Que te sientas, como mínimo, igual de mal que me he sentido yo. Supongo que porque el sentirte mal, cómo me lo saco de encima es, bueno, pues ahora a ti te hago esto, a ver qué tal te sienta, a ver si aprendes. Durante la dictadura chilena fuimos apresados varios siloístas y terminamos en un centro de detención en Pisagua. Estuvimos un año presos, incomunicados y con un tratamiento muy fuerte. El encierro produce muchas cosas, el encierro tanto físico como interno, y más el interno todavía. Se levantan muros y uno se agobia ahí adentro, y la única forma es culpabilizando a personas o a un sistema. Pensar de que la culpa radica en algo o en alguien. Que fue la dictadura de Pinochet, digamos, en el último periodo, en que fui preso político, en el campo de concentración, hacía el tipo de las películas, con torrecitas en los lados y todo eso, con mucha violencia. Pero así como si me voy a buscar ese registro de que yo quedé resentido con alguien en particular, tal vez con Pinochet, era como lo último de estertores, pero había gente que se resistía mucho a soltar. Entonces te hacían estas pruebas de sacarte con gente, digamos, maquillada para la guerra, qué sé yo, te sacaban a medianoche y te colocaban en un lugar para fusilarte. Cuando salimos de esa situación, en mi caso, vino esta etapa del olvido, como que no hubiera pasado nada. Es más, al mes yo estaba llevando una vida, entre comillas, totalmente normal. Y algunos me decían, pero se te ve muy bien, como que no hubieras pasado todo esto. Sí, no, eso ya pasó. Yo no hablé durante años. Mi estrategia era olvidar, olvidar y olvidar. Ni siquiera mis hijos sabían mi historia. Nella vendetta si accumula interpretazione su interpretazione. Con la memoria governata dalla vendetta si va strutturando una storia deformata in cui si mettono in risalto alcune parti e se ne omettono altre. Io penso che in questa carcere interna sia una forma di circuito che se te forma, che non te deja mirar con claridad hacia afuera. O sea, si la realidad es ilusoria, ahí es más ilusoria todavía. Porque la imagen que yo tenía de mi papá era como la imagen de un pobre ser que no había tenido más herramientas o más posibilidades que terminar con su vida. Y por lo tanto estaba en mi interior como en un lado muy oscuro. Y que casi como cuando uno está resentido, como que amplifica ese aspecto negativo del otro. Casi como que veía que su vida hubiera sido eso, y no fue solamente eso. Su vida fue también búsqueda, también buscó ser una mejor persona, también buscó ayudar a otros. Cuando la vendetta si rivolge verso di sé, uno si colpevolizza per qualcosa che ha fatto o che ha smesso di fare. Si produce una divisione interna, dove si è al tempo stesso colpevole e giudice, per cui ci si vendica di se stessi producendosi malessere e non si godono cose che si crede di non meritare. Le diverse manifestazioni della vendetta hanno in comune il fatto che la coscienza resta incatenata nella credenza di fondo secondo cui far soffrire l'altro compensa lo squilibrio che l'ingiustizia ha prodotto. Así que siempre, periódicamente, volví a esa necesidad de la torta que creo que me diste o de la ofensa que creo que me hiciste, tengo que devolvértela una y otra vez, una y otra vez. Entonces ese es un poco el problema, yo entiendo, de la venganza, ¿no? Que es un error de cálculo. Yo tengo un daño, quiero liberarme de ese daño y entonces quiero que el otro lo pague, pero al yo hacer ese acto, lo que hago es encadenarme. Una cosa es no consentir el maltrato y otra cosa es hacer pagar al otro. Es como un valor, ¿no? El vengarte, porque si no parece como que no,
como que te dejas maltratar. Cuando mi hermano muere y damos la noticia que murió después de tanto empuje y despliegue, porque ese desenlace no sea, mis padres son activistas sociales, tienen mucho arraigo con organizaciones sociales y vivimos justamente en un asentamiento humano con ese trabajo que ellos han impulsado. Cuando se enteraron, los vecinos organizados vinieron a la casa para ir y capturar al médico y lincharlo. Ya estaban consiguiendo un animal donde sacarlo del hospital y de cómo tomar el hospital, y que esto no puede quedar impune, que ese señor tenía que pagar. ¡No más injusticia! ¡Alto a la impunidad! ¡Alto! Que no quede impune, que haya justicia, pero todo traducido desde la ira, desde el resentimiento y el deseo de venganza. Il desiderio di vendetta lascia aperte le proprie ferite. Questo trasfondo amaro può permanere per una vita intera, contaminando tutti gli aspetti della nostra esistenza. Para uno, primero que nada, siento que es importante porque uno sufre todo el día. Uno está todo el día en las relaciones con la gente, con uno mismo, con la venganza detrás de cada acto que uno tiene. Detrás de cada relación, detrás de cada pequeño y gran acto que uno tiene en el día, en la vida, está operando detrás la venganza. Bueno, yo siempre he sido bien depresiva, siempre ansiosa, bien desconfiada. Y creo que la mayoría de mi familia es así también. Y yo siempre he pensado que tiene algo que ver con esto, como que no, estas heridas no se superan así nomás. Esas heridas siguieron en mi papá para siempre. Mi papá era bien violento, diría yo, muy defendido. Y siempre él decía que en un mundo que fueron capaces de matar a su madre, que era tan buena, era un mundo que no valía la pena vivir. Entonces, obviamente que eso influye. Yo creo que lo más complicado es esa desconfianza de fondo, donde, o sea, como que yo estoy preparada para que hasta el más amigo de mis amigos, incluso mis hijos, mi marido, cualquier persona, me puede cagar. Como que eso es lo que te enseñaron, eso es lo que se vio en esa Alemania nazi, cuando los hijos mismos eran los que denunciaban a sus padres, los amigos íntimos denunciaban. Y esa experiencia es muy complicada porque te impide entregarte, te impide amar de verdad. Como estamos aquí en este parque, yo veo a los niños jugar y disfrutar, y yo me veía sumida en la desesperanza, en el dolor, en el desamor, en todo. O sea, sufrí y lo pasaba pésimo. El registro de no querer vivir y de por qué vivir era lo que siempre estaba presente en mí. Entonces, condicionó toda mi vida. Yo sentía que no podía jugar con mis compañeras, sentía que no podía jugar con mis hermanos, sentía que no podía mirar a la cara a mi mamá. Todo. Incatenati a questo meccanismo, non vediamo quello che a un secondo sguardo risulta ovvio. La nostra memoria, con i suoi contenuti dolorosi, ha bisogno di una riconciliazione interna. Non si arriva mai a questo con la soddisfazione istintiva del castigo. Questo errore ha sempre provocato infinite sofferenze e violenze. Quería saber qué había pasado con él. Cuando me llegaron los documentos, supe que se había muerto en Treblinka. Treblinka es el campo de horror más, creo que el peor de todo. Se lo fui a mostrar a mi papá y mi papá lo miró y me dijo: eso es mentira. Y me di cuenta allí que yo tenía un gran problema y que no lo había resuelto, y tenía unas resistencias enormes a enfrentarlo. Y gracias a un amigo, Carlos Messina, que es un lindo amigo, director de cine,
que se le ocurrió hacer un documental y me insistió y me insistió y venció todas mis resistencias para hacerlo y darme cuenta de que situaciones que yo pensaba que habían sido olvidadas estaban muy presentes y contaminaban mis acciones, contaminaban mi forma de sentir, mi forma de ver las cosas. Y se fue generando también la visión clara de que yo tenía un gran resentimiento hacia el poder militar, al Estado. Y lo más grave que me di cuenta, juntándome con mucha gente que vivió cosas parecidas, es que había perdido mucho tiempo mi libertad interna. Seguía como apresado. Estaba en la cárcel todavía. Y muchos de mis amigos están apresados todavía hoy día. Per ottenere la riconciliazione è necessario comprendere ciò che è accaduto, senza falsificazioni e a partire da uno sguardo libero dalla vendetta. È molto importante poter comprendere, perché il problema con uno è che uno non entiende come fue possibile un errore tan grande. E da lì, también lograr ver, también in uno, la rabbia, la el enojo che eso le produce e come eso le afecta e le trunca su vida, diría. Tampoco estamos tratando de olvidar los agravios que hayan ocurrido. No es el caso de intentar la falsificación de la memoria. Es el caso de comprender lo que ocurrió para entrar en el paso superior de reconciliar. Porque la mente debe quedar fresca y atenta, sin disimulos ni falsificaciones. Estamos considerando ahora el punto más importante de la reconciliación, que no admite adulteraciones. Es como, esto es para olvidar. Entonces uno con eso aparta cualquier otra cosa que surja como represalia, como que no lo he vivido. Este no me dijo tal cosa, aquel no me hizo tal cosa. Siempre está de trasfondo la irreconciliación, lo que a uno lo está molestando. Y esa molestia tiene mucho que ver con una suerte de falta de libertad interna. Y eso se va expresando en las acciones, en lo que uno piensa, en lo que uno siente, sin que uno se dé cuenta. La venganza está tan insertada en nosotros que lo primero que se me ocurre que tendríamos que hacer es visibilizarla. Visibilizar cómo uno se venga cada rato, cómo uno la pasa mal vengándose, porque en algún modo creemos que la única solución a nuestros problemas, a nuestro sufrimiento, es vengarnos. Y eso lo creemos profundamente, o sea, tanto que yo te puedo decir que debo haber tenido 20, 30 años de mi vida dedicada a ese tema, digamos, quiero decir, creyendo realmente que el otro me cagó y por tanto algo tengo que hacer hacia el otro que repare eso. En algún momento me di cuenta que no tenía que hacer nada con el otro, que era conmigo. Y creo que desde ahí recién logré cambiar algo, que no ni siquiera te lo podría describir cómo, pero creo que desde ahí cambió algo realmente en mi vida, que me di cuenta que no es el otro, eres tú. Ma colui che è accecato dalla vendetta non vuole vedere le cose in un altro modo. È necessario riconoscere il fallimento della vendetta per accettare la possibilità di cambiare sguardo. Sé que hay que partir visibilizando en uno lo mal que uno lo pasa, cómo realmente no supera el sufrimiento ni reparas el daño, que es lo que uno desea. Desde ahí, de fondo, creo que surge el deseo de venganza, de reparar algo en uno. Y no pasa ni eso ni pasa lo otro. Soy muy sensible, por mi experiencia, al tema de la gente que ha vivido situaciones de cárcel, y sobre todo que se han puesto ancianos y pareciera que están todavía viviendo el problema que vivieron hace 30 años atrás. Es muy doloroso ver eso, porque eso te grafica mucho el tema de la cárcel interna de que estábamos hablando.
O sea, pensar que una persona después de aquello ha pasado 30 años encerrado, algunos encerrados en su pieza. Hay casos terribles. No solamente están en la venganza y con todo lo que significa eso, sino que están literalmente con el futuro cerrado, absolutamente cerrado. Eso está chupando una cantidad enorme de su energía, y lo deja, digamos, como estancado en esa situación del pasado. Y de esa situación derivan un montón de tipos de conductas de relación con otros que están, digamos, totalmente contaminadas por esa experiencia jodida. Y por lo tanto, si las víctimas caen cuenta de que parte, digamos, de lo que le han impuesto es justamente no solamente haberlo golpeado, haberlo torturado, haberlo encarcelado o lo que fuera, en ese minuto y en ese instante en que le tocó vivir eso, sino que también de algún modo se preocupaban de que eso fuera, que tuviera una secuela para el resto de su vida, que también era parte, digamos, de la atrocidad. Riflettendo sulla vendetta, a volte possiamo renderci conto che ci siamo sbagliati nel giudicare l'intenzione dell'altro, o che la nostra vendetta ricade su persone che non hanno alcuna responsabilità. Però che succede quando non abbiamo dubbi sul fatto che ci sia stata una cattiva intenzione e si sia commessa un'ingiustizia? Perché dovremmo rinunciare alla vendetta se il colpevole merita il castigo e inoltre, se resta impunito, probabilmente tornerà a farlo? No seremos nosotros quienes juzguemos los errores propios o ajenos. Para eso estará la retribución humana y la justicia humana. Y será la altura de los tiempos la que ejercerá su dominio. Pero yo no quiero juzgarme ni juzgar. Quiero comprender en profundidad para limpiar mi mente de todo resentimiento. Tratar de entender por qué sucedió lo que sucedió de una manera lo más amplia posible, ¿no? No solamente viendo mi parte o lo malo que hizo el otro, sino que tratando de ver la situación en su complejidad. Aquí no hay una persona, no hay una cara en particular. Hay un sistema, más bien. Es un caso distinto. Y eso me llevó poco a poco a tratar de entender la situación de un modo más amplio, como ampliando el zoom, tratando de ubicar la situación que me tocó vivir dentro de un contexto mayor. Me iba dando cuenta de que eso se podía de alguna manera disolver. Mientras más distancia tomaba, mejor me sentía. La riflessione che proponiamo qui è su se stessi, prendere coscienza, comprendere e rompere l'incatenamento sofferente. È una decisione nel cammino della coerenza interna, dell'unità, non determinata dalle convenzioni o dalle opinioni altrui, bensì orientata verso la riconciliazione e l'intimo accordo con se stessi. Bueno, es como que veo la otra persona que tiene su problema, sus historias, a lo mejor me ataca a mí, pero es entender que el dolor que uno te puede causar, lo tienes, o sea, no va con él. Sí va con él, porque es quien te lo causa, pero eres tú el que lo siente. Y eres tú quien tiene que trabajarlo. Y a mí me pasó que llegó un momento en que ya lo necesitaba. En que ya necesitaba superarlo. Porque estaba colado, se colaba por todos lados. Entonces veo eso, veo como algo muy importante para poder superar el, yo lo pongo como el deseo de superar la venganza. Ma come potremmo superare la vendetta se è continuamente presente intorno a noi, se è innestata alla radice dei nostri sentimenti? Para superar la venganza es súper difícil porque es una creencia muy fuerte, digamos. Uno no la ve, está ahí. Entonces es como lo primero que surge
ante una situación de conflicto. Está validada socialmente, ¿no?, por las distintas instituciones sociales. ¿Cómo? A través de necesitar superarlo. Ir tomando contacto, digamos, con qué te va pasando en la vida, con qué se opera en cada cosa que haces. Entonces, desde ahí, como que te vas metiendo en un callejón sin salida y es tan fuerte, digamos, lo que vas experimentando, lo que vas sintiendo, tu vida misma, que tienes, sí o sí, necesitas salir de ahí. Para salir de ahí es, desde luego, desde la reconciliación contigo misma, para poder dar otra respuesta hacia ti y hacia el otro. Aunque haya dolor, pero una respuesta que pare es el dolor y el maltrato, pero sin hacerle el perjuicio. Rinunciando alla vendetta, si teme di non poter evitare possibili attacchi dell'aggressore in futuro. La denuncia della vendetta mette resistenza alla sua ripetizione. Questo è il compito della non violenza attiva. Entonces nosotros con mis padres conversamos y dijimos que el mejor lugar para que se vele el cuerpo y evitar este enfrentamiento que se estaba frenando era justamente el hospital. Y hablamos con el director del hospital, que se transformó, se convirtió en una persona totalmente distinta cuando se fue a hablar de evitar la violencia. Y el médico, el doctor, el director del hospital, algo que no habían hecho nunca antes, abrió el auditorio del hospital, permitió que se vele el cuerpo, y los vecinos y todos decían, pero ¿cómo estás llevando el cuerpo de tu hijo asesinado por esa gente al lugar donde lo mataron? ¿Cómo pueden hacer eso? Es inconcebible. Pero nosotros logramos meter el cuerpo y convocar a todos. Y a la medianoche del primer día que se estaba velando, en un auditorio repleto de personas, mis padres se pararon, agradecieron todo lo maravilloso que estaba ocurriendo e invitaron al director a que venga. Cuando entró el director del hospital fue un shock, una conmoción, porque no podían creerlo. Y lo siguiente que pasó fue que se dieron un abrazo, mis padres y el director del hospital. E hicieron un pacto. Y dijeron, esto vamos a trabajar para que no suceda más. Y me comprometo como director del hospital a cambiar los procedimientos que han impedido que tu hermano se salve, que tu hijo se salve. Y mis padres dijeron, prometemos ayudar a ese cambio. Se abrazaron en un tiempo que fue infinito en ese momento. Y toda la atmósfera del auditorio cambió. Y hubo un compromiso de transformar esa situación de un sistema que cosifica y vuelve monstruos a las personas. Comprendimos que no creemos que ese médico haya venido a hacer tanto daño, sino que justamente este sistema que tenemos que superar el que genera esas monstruosidades. La madre de Roberto y el esposo de Katia denuncian que el cirujano que operó a sus familiares sigue laborando en el mismo hospital a pesar de haber sido encontrado culpable. Porque después me ocurrieron cosas también complicadas, porque el médico iba a seguir trabajando, iba a seguir operando, y nosotros no podíamos permitir. Y hicimos una campaña, que se sepa, hasta que un día llegó la mujer con su hija y me dijo, a mi hija ya no quiere ir a estudiar, porque todos le dicen que su padre es un asesino. Y tú puedes ayudarme a cambiar eso. Así que cambiamos la forma de denuncia, de intentar hacer justicia. Lo primero es que no hay justicia que valga si colisiona con la humanidad del otro y la propia. Nosotros valoramos la labor que realizan en dirección de superar el dolor y el sufrimiento humano. Nosotros respaldamos y valoramos la labor médica. E intentamos desarrollar actos que reparen aquella injusticia que cometimos con los terceros, como en el caso de la hija de este señor. Reconciliar no es olvidar ni perdonar, es reconocer todo lo ocurrido
y es proponerse salir del círculo del resentimiento. Es pasear la mirada reconociendo los errores en uno y en los otros. Encontramos gente que testimoniaba en esos mismos foros, testimoniaba de la otra parte lo que ellos habían sentido como militares, haciendo el servicio militar, obligados a actuar como habían sido. Entonces uno se da cuenta, bueno, esto también la pasaron, también tuvieron su problemita. Y como en todo, hay algunos carajos y hay otros menos carajos y hay algunas buenas personas. Y eso hay que reconocerlo. Es difícil, pero hay que reconocerlo. Y creo que hay otra forma de ver las cosas, importantísima para eso, que es que yo puedo también haber agredido. Cuando yo he agredido, tengo justificaciones de sobra para el por qué lo he hecho. Hacer ese ejercicio me parece que ayuda a entender que probablemente aquel que me está agrediendo cree que tiene razones para hacerme a mí eso. Reconciliar en uno mismo es proponerse no pasar por el mismo camino dos veces. Sino disponerse a reparar doblemente los daños producidos. Pero está claro que a quienes nos hayan ofendido, no podemos pedirles que reparen doblemente los daños que nos ocasionaron. Es una buena tarea hacerles ver la cadena de perjuicios que van arrastrando en sus vidas. Hay temas que hay que buscar una respuesta, porque la gente que hizo este daño, primero, digamos, se requiere que se sepa, y que haya justicia. O sea, no quiero que si me torturó lo torturen, pero sí quiero que se reconozca, que se contextualice y sobre todo que se estructure como no solo aquel que golpeó, que hizo esto terrible con un individuo, que se denuncie a la ideología, al tipo de creencias que están detrás, que permiten que ese tipo de situaciones se den. La gente que está en situación de poder y que ha usufructuado de las situaciones que desencadenan ese tipo de manifestaciones. Cualquiera de nosotros que hoy día esté avalando la guerra, la violencia, hasta que el ser humano de verdad no crea que cualquier vida humana es un valor central, yo creo que todos nosotros somos cómplices de un nazismo, de la discriminación en general. O sea, aquí se requiere un cambio muy, muy profundo. Este camino hacia la reconciliación no surge espontáneamente. Del mismo modo que no surge espontáneamente el camino hacia la no violencia. Porque ambos requieren una gran comprensión. Poder tener la posibilidad o buscar la opción de la reconciliación. En el fondo lo que hace es liberarte de tus ataduras internas, digamos. En este caso, ese fuerte conflicto que tenía anteriormente con mi papá, que ahora para mí es otro ser, digamos. Entonces me di cuenta de la importancia de verlo para poderlo soltar. Y me surgió una imagen que luego hice un cuadro, y era como un globo aerostático en el que tú quieres elevarte, quieres estar más liviana, en cambio tienes todos los sacos de lastre, pero no los ves, ¿no? Entonces la necesidad de verlos para poder elevarte. Bueno, me surgió esa imagen con unas montañas al fondo, que es como el símbolo de algo más sutil, y luego lo dibujé. Si tratta dell'opposto dello sguardo della vendetta, focalizzata e bloccata in un punto di vista. È uno sguardo comprensivo, conciliatore, sincero. È un nuovo sguardo libero dalla severità. Alla luce di quello che io vivi, credo che sia illuminare la propria mirada, tomar conciencia di sí, di uno mismo. Credo che il primo gran lavoro è illuminare la propria vita.
porque así como hay desaciertos, hay aciertos. Y parece que nos tratamos muy mal. Yo creo que algo que me ayudó fue conectar con el amor profundo que le tenía a él. Y dos, recibir y caer en cuenta de todo el amor que me estaba llegando y la certeza de que todo iba a estar bien a pesar de los resultados. Y ayudó mucho que mucha gente, muchos amigos estaban totalmente preocupados y ocupados de sacarnos. Entonces, esa copresencia de mucha gente que te estaba ayudando también de alguna manera hacía su parte en el tema de no resentirte. Y yo salí con una sensación de libertad interna muy grande, como que hubiera ganado en plus, más liviano, me sentí bien, sentí que podía acercarme perfectamente a un militar sin cargarle toda la historia a ese pobre cristiano. Nella misura in cui cresce la necessità di superarla, possiamo addentrarci nella profondità della nostra coscienza e riscattare sentimenti che vanno oltre la vendetta. Qui la spiritualità che nella cultura antica è stata offuscata dalla vendetta apre nuovi cammini. E tratar di conectarmi con algo más profondo in me, in un lugar donde yo pueda encontrar una mirada de más bondadosa de la situación. Trato de apelar a algo más profundo en mí que me pueda dar esa otra mirada o ese otro sentimiento en relación a la situación que se vivió. Descubrí que yo tenía que hacer algo con eso de mi papá y de ahí y nos fuimos a Skopje, al lugar donde ella nació, a Yugoslavia, toda la familia. Gastamos unos recursos increíbles a hacer algo que realmente, aparentemente, era ridículo. Entonces fuimos y hicimos una ceremonia inventada por nosotros alrededor de una fuente. Pusimos unos pétalos de rosa blanco, leímos unos poemas, tocamos un shofar, que es un cuerno sagrado de los judíos. Y cuando terminó esa ceremonia, mi papá se sienta en un banco parecido a este y me dice: gracias por haberme ayudado a enterrar a mi madre. Y yo sentí que mi vida entera tenía sentido solo por haber vivido ese momento de haber ayudado a mi papá a cerrar un poco esta historia. Si es que buscamos la reconciliación sincera con nosotros mismos y con aquellos que nos han herido intensamente, es porque queremos una transformación profunda de nuestra propia vida. Una transformación que nos saque del resentimiento en el que, en definitiva, nadie se reconcilia con nadie, y ni siquiera consigo mismo. Entonces, creo que buscándolo así podría tener un sentido bastante existencial, es decir, liberarme de eso, liberar mi energía, dedicarme a hacer otras cosas, colocar mi energía en una dirección distinta y dejar eso, digamos, de alguna manera en ese pasado lo mejor posible. Para mí, que tengo una enfermedad que no es cualquier cosa, me parece importante ponerse en ese lugar en el que las cosas importantes tomen relevancia. Y creo que uno siente inmediatamente una necesidad de estar en paz con todo para irse tranquilo de aquí. Te quedan 4 días y no es muy interesante. Yo por lo menos no quiero vivir así y me parece que es una reflexión importante para todo el mundo. Porque en el fondo toda esta reconciliación es como algo que se va reparando como en capas de cebolla. Va a ir reconciliando un poco y después va a ir reconciliando un poco más. Bueno, que internamente te perdones a ti mismo por esto que te ha pasado. O sea, yo creo que es un trabajo que tiene que hacer cada uno internamente. Quedar en paz contigo mismo. Cuando llegamos a comprender que en nuestro interior no habita un enemigo,
una vita a un enemigo, sino un ser lleno de esperanzas y fracasos. Un ser en el que vemos en corta sucesión de imágenes momentos hermosos de plenitud y momentos de frustración y resentimiento. Cuando llegamos a comprender que nuestro enemigo es un ser que también vivió con esperanzas y fracasos. Un ser en el que hubo hermosos momentos de plenitud y momentos de frustración y resentimiento, estaremos poniendo una mirada humanizadora sobre la piel de la monstruosidad. Pero cuando uno logra por 2 o 3 veces acercarse a aquella persona con la que tiene alguna dificultad, mirarla a los ojos, uno está ganando mucho y vence esos temores. Yo veo un gran temor en esto de intentar la reconciliación, que cada cual pudiera verlo de distinta manera, pero yo en mi caso lo veo como un temor. Yo olvidé por temor. L'energia incatenata che prima si occupava di evitare il conflitto o compensarlo viene liberata e si trasferisce ad altri compiti più positivi. Ya socialmente, uno desde que uno ha logrado cierta reparación en uno, creo que surge casi inmediato el deseo de llevar esto a otro. O sea, como yo, por ejemplo, en este momento experimento que mi vida cambió de una forma tan grande que me es difícil hasta decírtelo, pero siento casi una obligación moral de ayudar a otros con mi propio incluso testimonio, con mi propia vivencia, de cómo poder hacer que el otro también salga de ahí. Eso es lo que se me ocurre. Reconciliación, a partir de esto que viví, la entendí en dos direcciones. La primera es que uno tiene que hacer algo consigo mismo. Y eso es el reconocer que no es posible traducir algo que primero no está construido en uno. Y dos, que si algo no me gusta de afuera, bueno, tengo que hacer algo para que se supere. Así que es muy linda la reconciliación en ese sentido, como que personal y social, ¿no? Si algo no me gusta, bueno, lo cambio en mí. Y dos, hago algo para que eso se cambie afuera. Y es muy interesante, pero a la vez difícil. Pero yo creo que eso me ayudó mucho. Creo que desde el momento en que tuve una explicación de proceso histórico, del de dónde viene, ya me dio una nueva mirada, porque empiezas a ver que es posible hacer otras cosas solo porque lo comprendo. Para mí esto formaría parte del mundo que quiero para las generaciones que vendrán. Por yo ya no estaré, pero siento esta obligación moral. Y que la reconciliación es el gran proyecto que podría sacar a la humanidad de esta etapa prehistórica, teñida todavía por los estragos de esta cultura que tiene que ser superada. Porque la humanidad está avanzando a una nueva etapa, a un nuevo tiempo de su humanidad y de su espíritu. Y creo que un gran arrastre que impide ese salto cualitativo donde lo humano se exprese sin límites es justamente el resentimiento, el deseo de venganza y la violencia. Bueno, uno de los talleres que hicimos con la colada de bronce, estuvimos muchas horas intentando convertir el bronce en líquido, ¿no? La historia del bronce que se convierte en líquido es esta estructura que está tan aferrada en nuestras vidas, ¿no? En las teles, en todas las películas, ¿no? Son de venganza. Todo está tan justificada la venganza en nuestro sistema que es como ese bronce, ¿no? Que es como imposible de cambiar de estado, parece imposible. Entonces, cambiar el estado del bronce a líquido, bueno, es una alegoría de romper esa estructura
de la venganza en nuestro sistema, en nuestra sociedad, que es muy difícil y aparentemente parece imposible, ¿no? Todo el mundo alrededor, ¿no? Y todo el esfuerzo de mentalmente, ¿no? Queriendo a ver si se funde, ¿no? Que es un poco a ver si se rompe esa estructura y a ver si hay otra manera de reaccionar, ¿no? Delante de situaciones violentas. De golpe sentí como que toda mi estructura de funcionar es como si todo se tambaleara, ¿no? Como si ya mis mecanismos estaban como destruyendo. Era como si de golpe me sentía en un vacío y como que el mecanismo que había utilizado hasta ahora ya no servía. Me acuerdo que pensé, pues no sé si quiero que el bronce se deshaga ahora. Era como demasiado cambio, ¿no? Ostras, el cambio ahora. Y al final no se fundió. Pero bueno, yo creo que se fundirá. La necessità di creare una cultura universale che si lasci la vendetta alle spalle è ormai più chiara che mai, perché la mondializzazione moltiplica le relazioni e gli scontri tra i diversi popoli e i conflitti di oggi minacciano di essere devastanti. Possiamo partire solo dalla nostra necessità di una nuova cultura che dia spazio a tutti, nella quale non siamo estranei gli uni nei confronti degli altri, nella quale superiamo la vecchia cultura dentro di noi, in una direzione di coerenza crescente, dotata di senso, molto lontana dalla morale esterna e minacciosa del castigo. Perché non aprire la possibilità di questa nuova cultura alle generazioni future e che il vento della riconciliazione ci porti una cultura umana universale? Gli specialisti della genetica ci dicono che discendiamo tutti da un gruppo iniziale di circa 10.000 persone che vivevano in Africa. Con il passare del tempo ci siamo sparpagliati per tutto il pianeta. Nel cammino si sono alternate sorprese e scoperte, conflitti e sofferenze. Oggi, decine di migliaia di anni più tardi, torniamo tutti a incontrarci, come una famiglia che non si vede da molto tempo. E gli uni sono quasi diventati estranei per gli altri. Magari potessimo riscattare le cose comuni in un reincontro in cui, come una famiglia, ci siano tante cose da raccontarsi e tra aneddoti e racconti la scoperta della possibilità di superare la violenza, la vendetta e la rivalsa. Στην αρχή ήμουν ένα. Ύστερα αρχίσαν μέσα μου να χωρίζουν τα κομμάτια μου. Μονάχες ερμηνείες να μακραίνουν τα νησιά μου. Υγιές μου πληγές. Έγινα μέρος μιας φυλής. Χρώματα ξέφωρα. Πιο πέρα η άλλη. Μιας οικογένειας έγινα μέρος. Το έξω μου χάρη. Πιο πέρα η άλλη. Έγινα άντρας και γυναίκα. Μία ρόγμη. Εγώ και η άλλη. Έγινα όριο. Και έγινε εξάρτηση. Και είμαι η βία. Βία στον άνθρωπο που είναι μέσα. Τα κύτταρα μου σκιάζονται. Βία στον άνθρωπο που είναι έξω. Καρδιές μου φοβισμένες. Αυτοκαταστροφή μου. Βία στον άνθρωπο που είναι μέσα. Κορμί μου πονεμένο. Βία στον άνθρωπο που είναι έξω. Κορμιά ξεριζωμένα. Καρδιά μου αλυσόδεμα. Ύστερα έστρεψα το βλέμμα.
είχα χαθεί. Ύστερα ζήτησα να δω και ήρθα σε μένα. Ελευθερία. Ελευθερία. Είμαι κομμάτι της φυλής, τριγύρω άνθρωπος. Της οικογένειας το παιδί, γύρω μου ο άνθρωπος. Είμαι ο άντρας. Είμαι γυναίκα. Δημιουργία. Κι είμαι στο κέντρο μου και περιέχω ανθρώπους γύρω μου. Είμαι στο κέντρο μου και περιέχω μέσα μου ανθρώπους. Είμαι στο κέντρο μου και περιέχω. Και γίνα ένα.